noche para todos. Es muy difícil pedir ubicarse, ponerse en clima, pero realmente sabemos que vamos a tener una espectacular noche, como tantas otras, aquí en Chañar Radial. Es esta la edición 16ª de la Fiesta Nacional del Porcino. Y estamos realmente halagados, porque vamos a tener la oportunidad de deleitarnos con las mejores canciones, con artistas de primer nivel, que por supuesto serán recibidos como se merecen por la cultura musical que ya caracteriza a esta comunidad de Chañar Ladeado, que lógicamente en esta noche y en el marco de la 16ª Fiesta Nacional y Provincial del Porcino se ve prestigiada por la visita de muchísimos hombres y mujeres, cabañeros, gente representativa de la industria y el comercio de distintas localidades, de distintos puntos de la República Argentina, que creen en este ya no proyecto, en esta palpable realidad de todos los años en Chañar Ladeado. Esta Fiesta Nacional y Provincial del Porcino se ubica con una clara trayectoria, con la responsabilidad que le confiere este conjunto de hombres y mujeres que trabajan tan estoicamente para que todo salga maravillosamente bien. Estamos todos muy animados porque hasta el tiempo nos está favoreciendo, nos está protegiendo. Señoras y señores, vamos a comenzar esta espectacular noche con la presentación de la comicidad. Y yo diría, como para romper un poco todas las pálidas que manejamos todos los días, voy a tener el inmenso placer de dejarlos con este señor que llega de Buenos Aires, que les va a alegrar y nos va a alegrar la vida y el corazón, y se llama Gustavo Albini. Un vuelo imaginario a través del mundo de la música y de la canción. Por lo tanto, contaremos en este escenario con la presencia de esos artistas que son tan conocidos por todos ustedes, tan queridos, y que estoy seguro que un lindo y grato recuerdo se ha de traer a vuestros corazones en la medida de que nos vayan escuchando así a través de mi garganta en forma, le repito, muy imaginaria, pero tratando de que sea lo más real y verídicamente posible. Muy bien, vamos a dejar las palabras atrás. A ver, este de micrófono de abajo me parece que no anda. A ver, hola, dale un poquito más abajo. Muy bien, vamos a dejar las palabras atrás y ya mismo vamos a comenzar. Imaginando, soñando, y hoy estarían aquí estos artistas que van a continuación. Para comenzar, vamos a hacerlo a través del folclore, y nada mejor que para representar a nuestro folclore, comenzando un muchacho rubio de ojos celestes, salteño, él toca el bombo, canta con los ojos cerrados. Si hoy estuviera cantando aquí con todos ustedes, el Chango Nieto más o menos cantaría así, diría: ay, 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 ay. Desde atrás uno de los guitarristas le pega el grito y le dice: ¡adentro, Chango! Renace con emoción el recuerdo de mi adiós, nostalgia de tu río, el valle mío, ceibos en flor. Nostalgia de tu río, el valle mío, ceibos en flor. Bajo tu cielo estaré, santa cuna de mi ser, como en aquellos tiempos cuando era chango, quiero volver.
y sentir en el aire aromas de albahaca para el carnaval. Bueno, ahí dicen, dicen que todo va a andar mejor, que todo va a andar muy bien, que todo va a mejorar. Ojalá que así sea y que sea pronto. Y hasta los cantores lo dicen a través de sus versos. Porque si hoy estuviera el rey Palito Ortega aquí cantando con todos ustedes, también diría que todo va a cambiar. Porque lo dice él, así dice. Yo tengo fe que todo cambiará, que reinará por siempre el amor. Yo tengo fe que pronto brillará la luz de la esperanza que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán al mundo de justicia que ya empieza a despertar. La 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 la. Señoras, señores, lamentablemente me he olvidado de traer la peluca para hacer esta invitación que va a continuación, pero es una cantante muy parecida a mí, por lo tanto ustedes no van a notar la diferencia. Es tucumana ella. Es más conocida por la negra, Mercedes Sosa. Y cualquier parecido con un servidor es mera coincidencia. Vamos a traer a la negra cantando un bonito tema junto a su autor, León Gieco. Un tema que lleva por título Solo le pido a Dios, ¿eh? Como lo grabaron juntos hace un tiempo atrás. Y vamos a traerla, bueno, me he olvidado de traer la peluca y también me he olvidado de traer la armónica con la que toca León Gieco. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer las dos cosas juntas, o sea, la negra Sosa cantando, León Gieco tocando la armónica, y para que esta invitación salga completa, les voy a pedir a todos ustedes si tienen la amabilidad de hacer la invitación de público. Ustedes habrán notado en el disco, cuando lo escuchen, que la negra canta, León Gieco toca la armónica y el público acompaña con las palmas. Por lo tanto, les voy a rogar si tienen la amabilidad de largar un ratito las copas, aunque sea. Y me acompañan. A la una, a las dos y a las tres. Hay muchos y de los buenos,
el caso de los Cumpas, el caso de mi querido amigo Miguel Ángel Cheruti, el Pirucho, el caso de Nito Artaza, Mario Sánchez, Mario Zapac, hay infinidad de imitadores. Si ustedes han visto alguna vez alguno de ellos, quizás les hayan contado cómo hacemos nosotros imitadores para hacer este tipo de cosas. Si no se los han contado, yo se los voy a explicar para todas aquellas personas que están aquí presentes y que alguna vez quisiera dedicarse a esto como hobby, como pasatiempo, o como profesión. Es muy simple, les cuento. Basta con comprarse el cassette del cantante que quieran imitar, ponen el cassette en la casetera y justamente atrás mío había uno de ellos, un negro grandote, menso. Mete en buja. Está por ahí, no aguantó más y me dice, che, loco, dice, ¿te querés salvar de la colimba? Yo tengo una buena palanca. Me di vuelta, lo miré y le digo, no, dejá que la voy a hacer nomás, dejame. Vino que tocó la, después terminada la colimba, cada uno de los muchachos decidió abrazar sus diferentes profesiones. Hoy en día nos sabemos encontrar algunas veces los muchachos de la clase, muchachos médicos, otra gente que trabaja en el campo, obreros de fábrica, a mí, de todo un poco. Yo tuve la suerte de dedicarme a esto, de andar con una viola por ahí tratando de hacer sonreír a la gente, y gracias a ello he tenido la suerte divina que Dios me ha dado de poder recorrer casi, casi toda mi patria. Inclusive, algunos países limítrofes, hemos estado en Uruguay, donde con tanto cariño me han besado las uruguayas. Hemos estado en Paraguay, donde con tanto cariño me han besado las paraguayas. Hemos estado en Bolivia, donde con tanto cariño me han besado las chicas de aquellas latitudes que uno se siente muy contento de poder llevar a cabo esta profesión, que no es de hoy ni de ayer, sino que yo diría que es desde siempre. Desde siempre porque, bueno, empezamos hace muchos años. Hace unos años, me acuerdo, los primeros temas que cantábamos, que hacíamos la imitación y que gustaba tanto, 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 era de este señor que hoy sigue en vigencia, que se llama Sergio Denis, que en aquel tiempo cantaba una canción muy, pero muy bonita, que se llamaba Te llamo para despedirme. ¡Oh! Su primer gran éxito. ¿Se acuerdan cómo era el disco? Redondo, un agujero en el medio. Sonaba el teléfono, llamaba, atendía a la chica y este la mandaba a pasear. Así era la cosa. Voy a poner el disco, con permiso de todos ustedes, ¿eh? Está un poquito rayado, pero... despedirme, pues hoy me alejo de tu vida. Lo nuestro ya no tiene futuro. Ya no te quiero, porque no sé por qué estoy yo aquí llorando por ti si ya te olvidé. También había surgido la popularidad un dúo muy, muy original,
muy original. Y acá va mi homenaje, porque era de un muchacho, un señor que le decían el Turco, gran folclorista, y que una vez en un accidente automovilístico quedó por allá cerca de los pagos de Escobar, provincia de Buenos Aires. Este muchacho se llamaba Jorge Cafrune, y en aquel tiempo cantaba una canción muy, pero muy bonita junto a un niño en aquel entonces que se llamaba Marito, y los dos cantaban este tema que llevaba por título Virgen India, y lo cantaban más o menos así, decía Don Cafrune y Marito, cuando decían: en el paraje de votos de tu sueño, son todos peregrinos, señora del lugar. Son todos en el paraje de votos de tu sueño, son todos peregrinos, señora del lugar. Así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te cabe, María. Por eso yo te canto este lengua en mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor. Está de moda en lo que se llama el revival, se le dice así, el revival, las canciones de las épocas de los años 60. Por eso estos temas, en cierta forma, yo estoy seguro que la mayoría en algo por ahí se acuerda. Y también porque en aquellos tiempos había surgido la popularidad un muchacho que se llamaba Juan Corazón Ramón y cantaba, entre otros temas, tantos éxitos. Este que decía, estoy seguro que ustedes lo conocen, porque aparte ahora lo cantan en otro idioma, pero lo cantan en una propaganda. ¿Cómo que se llama? De cigarrillo. Por ahí. Y cantaba Juan Ramón ese tema que decía: la la. Y decía Juan Ramón: oh, caro. Atrás, escucha a tu corazón, oh Carón, lejos del dolor. Mira cómo el mundo no se acaba en tu corazón, oh Carón, lejos del dolor. Es el problema del cambio de clima, la garganta. Dicen que lo mejor que hay para la tos es una purga, ¿no? Usted se toma una purga y no se anima a toser después. Y les pido mil disculpas por el asunto de la garganta, entre otras cosas. Anoche estuvimos, mire dónde estamos hoy, anoche estuvimos haciendo la zona de Mar del Plata. Hicimos Mar del Plata, dos boliches de Mar del Plata y uno en Miramar. O sea, lo que se llama en el ambiente artístico un triplete. O sea, tres en una sola noche. Muchos dicen que lo hacen, pero la verdad, sinceramente, como están las cosas hoy en día, no. Claro, imagínense ustedes, salen de un lugar, un calor bárbaro. Salen al auto, frío. Van al segundo lugar, calor. Salen afuera, frío. Uy, así llega el momento con nada más. En el primer lugar, bárbaro. Segundo lugar, más o menos. El tercer lugar, yo no podía ni hablar. Totalmente afónico.
y le pregunté al presidente del club dónde había un médico para que me diera algo para la garganta, no podía ni hablar. Entonces me dice el presidente, dice, mira, doblando acá en la esquina, en la tercera casa, dice, hay un médico. Y yo voy, como a las 3 de la mañana, le golpeo la puerta, me atiende la señora, y yo con la fonía que tenía encima le digo, buenas noches, señora, está el doctor. Y la señora me dice, no, pibe, pasa, dale, pasa. Sí, porque tal vez ustedes pensarán que esto de andar con una viola por ahí haciendo, tratando de hacer reír a la gente es algo fácil. Sin embargo, les cuento que es bastante difícil. Sin ir más lejos, el otro día estuvimos trabajando la semana pasada en la fiesta de la nieve y del trabajo en Santiago del Estero. Y que... alcancé a agarrar el último asiento para viajar cómodamente sentado en el micro, porque después además se llenó el micro. Ustedes vieron cuando entran los micro asientos de los micro locales, sube gente, baja gente, gente parada. Yo sentadito a piola, ahí cómodo. Y una vez se para una mujer al lado mío, me empieza a mirar fijamente hasta que no aguanta más y me dice, señor, por favor, usted me podría dar el asiento porque voy a ser madre. Y yo con una actitud como esa, ¿cómo no se lo voy a dar, señora? Siéntese. Y la miro así, pero no se le nota. ¿De cuánto tiempo está? Me dice, de media hora. Más atrás iba una señora, iba con el chico, lo levantaba en brazos y le decía, cochiche mi chucha, coño, coño, coño. ¿De quién es usted? ¿De quién es usted, chiquitito? ¿De quién es usted? Y el chiquito dice, vamos, mami, si no me digas que no lo sabes ahora. Más atrás, un matrimonio. La señora, la mirada por la ventanilla, el muchacho fumando un pucho, la mirada lánguida a través del pasillo del micro. En una tranquera por ahí sube una persona que lo reconoce. Y dice, ¿qué haces, flaco? ¿Cuándo te va? ¿Qué haces? Vengo, un abrazo, hace 15 años por lo menos que no lo vemos. ¿Qué decís, hermano? Se abrazan. ¿Cómo andás, viejo? ¿Qué decís? Bien, che, ¿qué? Pero estás más gordo, mira. ¿Cómo andan tus cosas? Mira bien, si andamos acá en el campo trabajando, si tuvieron un poco malas inundaciones, ahora la sequía, dice, pero en fin, le vamos a salir adelante. ¿Y vos cómo andás? Y yo voy a visitar a mis suegros. No me digas que te casaste. Sí, se me casé. Sí, perdóname, te voy a presentar a mi señora. Señora, mucho gusto. La señora no se alcanzó a parar, pero para darle unos datos, le cuento que no, aunque no se alcanzó a parar, se ve que mediría más o menos 1,20 m, 1,25 m de altura. Si le miraba los zapatos, y calzaría un 42, 43, una cosa por el estilo. Toda vestida de blanco, bien gordita, parecía un huevo duro. Bien orejuda, nariz bien pronunciada, como para poder fumar tranquilamente bajo la lluvia sin tener que mojar el pucho. Labios bien gruesos tipo leporino, la cara llena de grano y los anteojos esos, vidrios gruesos, ¿cómo es que se llama? De esos. La mujer se distrae, estos dos amigos siguen conversando y este su buen amigo paisano, como buen hombre sincero, hombre de campo, no pudo más con su genio y llegó un momento que le dijo, che loco, vos con la pinta que tenés, con la facha que tenés, te viniste a casa con semejante bagallo. Y se puede hablar fuerte porque es sorda también. Que había llegado al pueblo y por más razón los artistas ni les cuente. Nosotros fuimos a parar a la casa de un matrimonio, gente buenísima, buenísima. Tenían dos pibes y una piba de unos 15, 16 años, que decía que ella trabajaba de niñera, cuidando chicos. Me contaba, dice que hace un tiempo atrás había tenido un asunto porque estaba cuidando un chico y fue y le hizo llorando a la patrona. Dice, señora, ¿sabe una cosa? Dice, su hijo se ha hecho caca. Y si casi que no lo cambia, para eso le pago, si no se ha hecho caca, se ha caído de arriba al techo.
buenísima, pero le ardona, como buena santiagueña, cuando decía, buenos días, ¿cómo le vas? Tengan ustedes, qué lindo día. Le arda para todo, pero así. La noche del festival, conoció un muchacho que no era muy lerdo, que digamos, sino que más vale era rápido, desgraciadamente. Y ni bien terminó el festival, la quiso acompañar hasta la casa y en un lugar medio oscura, quiso pasar a palabras mayores. Y ella con toda su tranquilidad le dice, pero oiga, usted, ¿qué se cree? Que yo soy una cualquiera, cuando terminó de decirlo ya lo era. Festival maravilloso, magnífico, estuvo la embajada que está hoy, el alemancito, Trío San Javier, Fueste Gloria y Eduardo, un servidor haciendo humorismo, como cierre del espectáculo, una vedette. O sea, ¿ven esas chicas que en la medida que se van sacando la ropa la gente la va aplaudiendo? Y allí, la plaza del pueblo llena de gente, y empezó la piba a bailar. Empezó a sacarse una ropa y la gente aplaude. Se saca la segunda ropa y la gente aplaude más. Se saca la tercera ropa, más aplausos. Se saca la cuarta ropa y ya la gente estaba en un delirio total. Se saca la quinta y última ropa y queda desnuda arriba del escenario. Silencio total. No volaba una mosca. Hay que ponerse en el lugar de la chica, desnuda, arriba del escenario, los reflectores que le iluminaban, 4 o 5 mil personas en la plaza que la miraban y nadie que la aplaudiera. Le agarra un ataque nervioso, se pone nervioso, se pone histérica. ¿Pero qué hice? ¿Qué hice de malo? ¿Qué hice de malo que nadie me aplaude? ¿Qué hice de malo? Y un cordobés que estaba al fondo le grita, ¿qué querés que te aplaudamos con una sola mano, che? Hospitalaria, buena, sincera, nos despiden con el riguroso asadito de despedida y mientras iban haciendo los choricitos, las morcillitas y las costillitas de cerdo, nos invitaron a conocer esas hermosas bellezas pueblerinas, cosa que todo habitante de un pueblo gusta mostrarle al forastero, ya sea, aunque sea muy humilde, pero son de ellos y por lógica les gusta mostrar. Los paseos públicos, el hotel, el hospedal, la municipalidad, la iglesia, donde entramos a darle gracias al Altísimo por todo lo bueno que nos había dado. Entramos y en un rinconcito así estaba el padrecito confesando las últimas 3 viejitas que le quedaban por confesar, cuando de repente lo llaman al padre urgente que tenía que ir a dar la misa. El padre apurado se va y cuando llega el momento de leer el misal se dio cuenta que se había equivocado y que en vez de un misal había agarrado la libreta del carnicero de una de las viejas. Dice, uy, ¿y ahora qué hago? ¿Se lo leo o no lo leo? Dice, más, si yo lo voy a leer, se van a estar todas penetradas en su rezo, en su oración. Nadie va a notar la diferencia. Entonces el padre abre su puesto misal, se inspira. Tenemos una filmación, él ya lo sabe, pero aprovechamos para felicitar a estos buenos amigos. De paso, me hacen el favorcito, ¿no? Bueno, perfecto. Artista exclusivo de Canal 2 de Buenos Aires, un amigo de todos nosotros, una de esas personas por las cuales uno tiene una especial consideración, no solamente por sus calidades artísticas, sino por su enorme bonomía, por su enorme prestigio. Estamos refiriéndonos
amigablemente, cariñosamente, al alemancito Reinaldo Martín. ¡Fuerte el aplauso! Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. En este desencuentro con la fe queremos cruzar el mar y no poder. Nadie que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Que el hombre que ayudaste te hizo mal, dale. Que Dios te dio, que desencuentro, si hasta Dios que está dejado sangra por dentro. Todo es grupo, todo es vil, y en el corso a contramano un grupito veo a Jesús. No te fíes de tu hermano, se te cuelga de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se dieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arrebol. Lo amargo de ese encuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y enamorar, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Vengo por recién más, pero de nada te culpo, de tanto andar a los tumbos he aprendido a perdonar, porque sé que me quisiste y porque mucho te quise. Me gusta verte feliz, que tengas suerte en la vida. Yo haré todo lo posible para que te olvides de mí, porque andar haciendo cuentas si me debes o te debo total, lo nuestro pasó. Aquello fue como un sueño con un despertar amargo, y los sueños, sueños son. Si algún día me encontrara, no me dé vuelta la cara, mírame total, porque andar escondiendo culpas que ni vos ni yo tenemos. No sé si me comprendes. Esta es la historia de siempre, diremos, que fue la vida que nos quiso separar. Enfrentemos a la gente que en un mundo hecho a mentiras, con una mentira más. Es mejor quedar amigos que andar provocando dramas que al final hacen reír. Saber perder es la clave, que ganar cualquiera sabe. Mejor terminar así. Saber perder es la clave, que ganar cualquiera sabe. Mejor terminar así. Muchas gracias, señoras, señores, muy buenas noches. Es para mí un placer volver a Chañar La Diao, donde yo estuve hace algún tiempo, donde me han tratado tan bien, y les agradezco mucho el recibimiento, la atención que han tenido con este aplauso. Hemos comenzado con la compañía de estos dos queridos amigos
que debieron ser tres esta noche, pero se nos enfermó el contrabajista, entonces no pudimos contar con él. Pero estos dos valen por varios, el Colorado Ruiz en el bandoneón y el maestro Sayago en la guitarra. Comenzamos con Desencuentro, de Troilo y Cátulo Castillo, luego Mejor Terminar Así, un tango de un amigo mío que ha andado mucho por Chañar Ladeado, Carlitos Cristal, en colaboración con Osvaldo Rizzo, Pichuquito, Jorge Morey. Y ahora vamos a cambiar un poco el ritmo y vamos a ofrecerles un tema en tiempo de vals que firman Homero Expósito y Héctor Stamponi y que se llama Flor de Lino. Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noche cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si lo hubiera llegado a entender, a mi rancho, que el amor yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor gamalaya, me falta su amor. Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches esperando en vano como yo la espero, llena de esperanza como el gaucho pobre cuando llega al pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Solo vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender. Que estamos todos como consustanciados. El que está en la actividad agropecuaria, el que está en la actividad industrial, el que está en la actividad comercial, cultural, todo el mundo se asocia para realzar no solamente a esta fiesta, que debe ser definitivamente el emblema que nos distinga, que nos ubique en ese pedestal que realmente esta hermosa comunidad de Chañar Ladeado se merece. Querida mía, se llama esa larga duración que nosotros en la emisora ponemos con tanto cariño. Hoy lo tenemos, como dicen los de la televisión, en vivo y en directo. Se trata de un trío, el trío famoso, unos muchachos verdaderamente adorables. Estamos hablando seguramente con el mejor de los aplausos de el trío San Javier. Fuerte el aplauso para recibirlo. Thank you.
vence por el sentimiento y la esperanza. El movimiento aleluya, ¡ea! Aleluya, 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 porque somos un país distinto, porque somos un país de amigos, porque vale más una sonrisa que un alarido. Canta conmigo, aleluya, 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 porque el trigo espera madurando y no puede quedar esperando, necesita que le des tu mano, todas las manos, siempre cantando. ¡Arriba! Aleluya, 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 a la madre que mía, al abuelo que dejó su sangre en este suelo, siendo extranjero. ¡Vea! Con las palmas de todos ahora, vamos. Aleluya, 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 aleluya. Otra vez. Aquí estamos por primera vez con el único propósito de venir a contarles la historia de nuestra vida en cada una de nuestras canciones. Por eso, aquí comienza Por la Vida de Tres Voluntades Argentinas, el trío San Javier. A todos ustedes, y que naciera de la inspiración de mi compañero Pedro, el que toca la tambora, este instrumento que nos está volviendo loco. Él pensó en una canción para la mejor edad de la mujer, o sea, siempre. Vi que algunas se codeaban por ahí. Las tomé desprevenidas. ¿Sabes por qué siempre? Porque de una manera u otra, en un rinconcito del alma, en una arruguita diferente, todas las chicas siempre tienen 15 primaveras que cumplir. Será tal vez tu día más deseado, una ilusión y el sueño más amado. Te sentirás una mujer y aún eres niña, y en este día vivirás deprisa. Estrenarás tu juventud, por eso que temblarás al presentir un beso. Tienes que cumplir eso, 15 flores verás que
te hará. Vení, ahí vamos, 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir otra vez. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. Te encontrarás con tu mejor amiga y brindarás con toda tu familia. Y cuando apoyes tu cabeza en la almohada, despertarás siendo mujer mañana. No entenderás los celos de tu padre, ni la razón del llanto de tu madre. Y cuando apagues 15 velas encendidas, empezarás a descubrir la vida. Hay 15 primaveras tienes que cumplir, vamos, 15 flores nuevas que te harán feliz. Eso, todo a la palma. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir otra vez. Cuando se dan cuenta que su hija, después de los 15, se convierte en una señorita. Y dice: es verdad, señora, que su hija tiene un amor importante. Ha pasado el tiempo y su nena suele regresar muy tarde. No hay que preocuparse por lo que la gente trata de informarle. Eso suena a cuentos que de casa en casa llevan las comadres. Es verdad, señora, que le cuesta verla levantar el vuelo. Si hasta no hace mucho apenas se alzaba una cuarta del suelo, libros bajo el brazo, tarareando siempre la canción de moda. ¡Eso! Ya no tiene pecas, eso forma parte de una vieja historia. ¿Por qué? Es una señorita, señora, señora, es una señorita. El sábado de baile, señora, y el domingo a misa. Eso. Es una señorita, señora, señora, es una señorita. Usted le dio confianza, señora, para enfrentar la vida. Es verdad, señora, que su hija es un poco independiente, pero si le dice vengo de tal parte, seguro no miente. Aún es una mezcla de inseguridad y de rodillas flacas, con el pelo corto, con el sueño largo y el mirar sin trampas. Es verdad, señora, que al mirarla puede sentirse orgullosa, y de su inocente juventud saberse un poco celosa. Pero cuando llora por cualquier problema que es una tontera, vuelve a ser la
señora y el domingo a misa. Es una señorita, señora, señora, es una señorita. Usted le dio confianza, señora, para enfrentar la vida. Tan frágil como ayer cuando soñabas tener un niño. Te miro y me parece que no es cierto que des vuelta a la casa en un momento, que aún en la mitad de tanta prisa me des la gracia de tu sonrisa. Te debo tantas horas de mi vida. Yo he puesto nada más que la semilla y tú haces que amanezca florecida. Querida, tus cosas tienen tonos de pureza, tan simples como el pan de nuestra mesa. Nido de plumas, color tibieza. Querida, querida, si hay algo que no he dicho todavía, es que te siento más que el primer día, esposa rubia amante, mi mujer. Suerte que es estar al lado tuyo, te lo agradezco. Si bien cuando te pones enojada desaparezco, reclamas por desorden y limpieza, pero al final me abrazas y me besas. Y piensas como yo que estando juntos somos los dueños de todo el mundo. Querida, querida, te debo tantas horas de mi vida. Yo he puesto nada más que la semilla y tú haces que amanezca florecida. De pureza, tan simples como el pan de nuestra mesa, nido de plumas, color tibieza. Querida, querida, si hay algo que no he dicho todavía, es que te siento más que el primer día, esposa, novia, amante. Y lo empezó a tocar y dijo: ¿quién escribió estas boludeces? Chiquitito. Están durmiendo los chicos. Bueno, vamos entonces a dejarles esta canción que está dedicada, como decía, a la mejor, al mejor estado de la pareja. El título lo dice todo, un poco amantes, un poco novios. Lo comienza cantando Carlos Bazán, que después de la vuelta a Estados Unidos, le decimos Charlie, ¿eh? De Catamarca City. ¿Eh? Es la voz romántica del trío San Javier, así que cuando
y él empieza a cantar, las chicas pueden suspirar. Yo le hago señas y ustedes suspiran con toda la alma. Escuchen ya, a ver cómo. ¿Qué me, Charlie? Aquel otoño que nos vio crecer, aquellos besos que guardó mi piel, eras tú, era yo, los únicos culpables del amor. Aquel intento de apagar la luz, disimulando en la habitación mi temor, tu pudor, primera decisión entre los dos. Un poco más de Seba, un poco novios, sin la rutina de sentirnos matrimonio. Un poco amantes, un poco novios, y entre nosotros solo cómplice el amor. ¡Cámpame! Un poco amantes, un poco novios, sin la rutina de sentirnos matrimonio. Un poco amantes, con la luz del sol, y sin hablarnos otra vez se dio. Sí, papá. Eras tú, eras yo, los únicos culpables del amor. Es una mujer de 70 y pico de años, vive en el monte Chaqueño, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules como el agua de los mares, porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre. Entrar por las picadas para llegar a su rancho de barro y apuntalao, con quebracho colorado, lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arao y el paisaje de su charco. La Oma es feliz. Digamos que mejor con nada. La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana. La Oma es feliz con poco. Digamos que mejor con nada. La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana. Gracias.
pensar en la muerte si la OMA es como un hada en un ranchito de paja? Calienta leña su pava, conversa con un lorito, con el único que habla. Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho. Lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arao y el paisaje de su chaco. La OMA es feliz con poco, digamos que mejor con nada. La OMA era rubia y se ve que era una linda alemana. La OMA es feliz con poco, digamos que mejor. Es una mujer de 70 y pico de años. Pasará a buscarlos de mañana, lo esperarán límpidos y cambiados. Reiteración semana tras semana, obligación de padre separado. Primero habrá un paseo mañanero y luego almorzarán en algún sitio y harán la fila para entrar a un circo llevando un montón de caramelos. Papá Domingo, 6 días con tu foto no es lo mismo. Papá Domingo, vení conmigo, te necesito como padre, como amigo. Papá Domingo. Travesuras, poder decir lo mucho que te extraño. Y tras un show de magia y disparate, habrá un adiós mordido entre los labios y el festival de crema y chocolate tendrá un sabor lejano y muy amargo. Y luego al regazo de mamá y chao domingo, el día de papá, el compañero de paseos apurados, ese señor que duerme en otro lado. Papá Domingo, Papá Domingo, 6 días con tu foto no es lo mismo. Papá Domingo, vení conmigo, te necesito como padre, como amigo. Papá Domingo, Papá Domingo, quisiera que te quedes todo el año a compartir conmigo travesuras, poder decir lo mucho que te extraño. Papá Domingo, Papá Domingo, 6 días con tu foto no es lo mismo. Se anima todo, ¿no? Bien fuerte. Usted también, ¿eh?
tiene los ojitos chiquitos ya, ¿eh? Como chino con fiebre. ¿Cómo? Y yo lo veo pasar, ¿no? Vamos a brindar con todos ustedes. Salud, señores. Salud. 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 Porque sean muy felices a partir de hoy, por lo menos 100 años más. Lo demás como quieran, ¿eh? Salud. Vamos a hacer el ruidito. Porque dicen que cuando uno goza, deben participar los 5 sentidos, ¿eh? La vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído. Salud. No, me mata el otro. Si tomo fondo blanco, quedo negro, más de lo que soy. Bueno, entonces vamos a cantar, como decía, pedacito de canciones. Déjalo por ahí nomás, gracias. Sin soda. ¿Cómo está? A ver. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. Aquí viene la parte de todos ustedes, a ver si es cierto que ustedes son muy buenos cantores. El día que me dieron, ¡qué maravilla! ¡Muy bien! La rosa que cala, ¡perfecto! Se vestirá de... ¡Muy bien! Con su mejor negro socorro y al viento las campa, ¡qué maravilla! Dirán que eres mí y no que las montadas. Y no canta Fontana, les contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, y un rayo misterioso. Prepararse, luciérnagas curiosa, que verás. Gran final, que es mi. Tomen aire ahí, a ver. Consuelo. ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¡Qué lejos!
cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar. Nos vemos tú y yo para hablar de amor. Ahora sí, todos juntos. ¡Ay, amor! Si yo pudiera abrazarte ahora, poder parar el tiempo en esta hora, para que nunca tengas que partir. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Si yo que le gusta que vence las cobras,
por eso te nombra mi canto Monteros, a ella que me viera de chango mirando, al ingenio tibio corazón de hierro. De azúcar despierta, ¡sí!, toda la alegría, mi linda Montero. Azúcar despierta. ¡Eso es! Toda la alegría, mi linda Montero. Toda la alegría, mi linda Montero. Muchas gracias. ¡Hasta siempre! ¡Gracias! Cuántas cosas que se piensan con el trío San Javier. Bueno, a ver, levanten la mano todas las señoras embarazadas esta noche, a ver. Levanten. Una, dos, tres. Hay uno de bigote allá, no te creo. Eso es gordura natural. Cuatro. Cinco. Cinco nada más, entre tanta gente. Hace mucho calma. Flojo, muchachos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Le han hecho caso al asunto del SIDA a ustedes? No pasa nada. Hace mucho calor. Bueno, para las señoras que están presentes embarazadas, le vamos a dedicar esta canción. Para todas las embarazadas, las desembarazadas y por embarazarse. ¿Eh? Después de aquí. Esta noche cuando lleguen se van a acordar de la canción. No me van a decir que el trámite no es lindo. Por eso, y por todo esto que es tan lindo, todo vuelve a ser sorpresa. Cuando un niño va a nacer, otra vida está llegando. Y seremos más de tres. En la casa la alegría llena el aire de niñez. Cuántas cosas que se piensan, cuántas cosas y un porqué. Será varón, será mujer, eso es lo que Dios quiera como la primera vez. Ha de venir con la ilusión de ser. Le enseñaré mis travesuras con ternura de papel. Y si es mujer, será mujer, será también, será mujer, como la madre que le dio todo su ser. Y ahora tengo
que vendré en un nuevo ser. Y en las noches me desvelo por quererlo conocer. A mi niño o a mi niña que a mi tierra entregaré. Será varón, será mujer, lo que Dios quiera como la primera vez. Ha de venir con la ilusión de ser el niño que soñamos con amor. Y si es varón, y si es varón, le enseñaré, le enseñaré. De ustedes. Muchísimas gracias. Y lo volvemos a encontrar todos mañana muy tempranito en el predio ferial. Tenemos espectáculos. Por la tarde, no olviden, seguramente será la delicia de todos. El desfile por las calles céntricas y por supuesto la coronación de la reina 1988 de la Fiesta Nacional del Porcino. Debido a que hay muchos animales para la venta, así agilizamos la cosa. Vamos a empezar con la raza duro jersey, el campeón macho, 247, el expositor José Luis Clarici, que le corresponde. Macho, 222, cabaña Anjo, expositor José María de Sotti, de General Valdicera. Campeona hembra duro jersey, 215, cabaña Don Leopoldo. Expositor José Luis Clarici de Armstrong. Copa Fiorigio Paladini, un velador Cooperativa Federal Agropecuaria de Chañala de Arda. Reservada campeona hembra, voto 221, cabaña Ángel Carlos. Expositor su señor Ángel Carlos Varesi de nuestra localidad. Un trofeo Estrella Meriek, una bombonera Copioli Cabalera. Raza Hamsi, campeón macho, box 82, cabaña Luis María, expositor Rodolfo Rossi de nuestra localidad. Una plaqueta Banco de la Nación Argentina, un plato dorado Aguirre Vázquez y compañía, una bolsa Más Norte, Avicultura Norte. Reservado campeón macho Hamsi, box 78, cabaña Ángel Luis,
expositor Alberto Ángel Latanzi de Inriville, una copa frigorífico Paladini, dos jarras Sociedad Rural Argentina. Campeona hembra, box 233. Expone Cabaña del Progreso de Belville, de Piancatelli. Invitamos al señor Carlito de Aguirre Vázquez que haga entrega de los trofeos. Una copa frigorífico Paladini, una bolsa más norte de Avicultura Norte. Reservada campeona hembra, box 239, Cabaña Los Changos. Expositor Ángel Luis Latanzi, de Inriville. Una plaqueta Banco Integrado Departamental, dos jarras, Sociedad Rural Argentina. No se ahoguen, respiren. Raza Spot Poland, campeón macho, box 148, Cabaña del Progreso. Expositor Aire de Piancatelli de Belville, una medalla Sociedad Rural Argentina, una bolsa más norte de Avicultura Norte. Campeona hembra, box 275, Cabaña La Esperanza, de Juan Carlos Rama, de Chivilcoy. Una plaqueta Banco Integrado Departamental. Reservada campeona hembra, box 271, Cabaña Don Alfredo. Expone Jorge Luis Piancatelli de Belville, una cucarda y una medalla Banco de la Nación Argentina, un trofeo Banco Integrado Departamental. Bueno, perdón, me faltó el reservado campeón macho por Poland, el box 146, Cabaña del Progreso, expositor Aide de Piancatelli, una cucarda, una medalla Banco Nación, un trofeo Banco Integrado Departamental. Raza Yorce, box 183. Raza Yorce, campeón macho, box 183, Cabaña del Gol de Amílcar Rostille de Junín. Un plato dorado a Aguirre Vázquez, un adorno de bronce Autoservicio Chañar. Una plaqueta Ministerio de Cultura, Ganadería, Industria y Comercio de la provincia de Santa Fe.